Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, en este caso en la sección de Photoshopearte. Bien, lo que vamos a hacer hoy es, como hemos visto en la previa, en la imagen previa, es un texto que yo le he denominado texto con efecto galáctico. Bien, para hacer eso, bueno, empezamos con un lienzo en blanco, el tamaño que quieran, y lo vamos a rellenar de negro. Cogemos el cubo y lo rellenamos de negro. Y a continuación, con blanco, pues vamos a coger para hacer un texto. Yo he cogido esta letra, Cooper Black, pero pueden coger la que quieran, y un tamaño de 600. Entonces yo me pongo por aquí y voy a escribir. Bien, ahí lo tendría. Y bueno, lo voy a centrar un poco para que me quede mejor. Bien, entonces ahora botón derecho encima de la capa de texto y la rasterizo para luego poder aplicar todos los efectos. Y ahora nos vamos a degradado. Vamos a ver, degradado que está aquí en la herramienta del cubo, y me voy a pinchar aquí dos veces. Yo en principio voy a coger esta primera que tengo aquí, el primer degradado que viene, y me voy a meter aquí y voy a elegir dos colores. El primer color que voy a elegir es 048225. 048225. Bien, ahí, ok. Y ahora aquí al final le pongo el segundo color, que en este caso sería 0.126.255. Bien, ahí lo tengo y le doy OK. Y aquí le doy OK también. Bien, hago control clic en la capa de donde tenía el texto y ahora voy a aplicar el degradado desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Bien, ahí ya tengo mi degradado y entonces ahora continúo. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer, lo primero es deseleccionar y voy a duplicar la capa, control J, y voy a hacer una nueva capa. Bien, hay que tener ahora los colores blanco y negro puestos, así los intercambiamos y nos vamos a filtro, interpretar nubes. Ahí tendríamos nubes y las nubes las vamos a cambiar a modo sobreexponer color, en el modo de fusión. Bien, ahí tendríamos también. Y ahora nos vamos a la capa que tenemos debajo, lo pone BM copia, y vamos a hacer un filtro desenfocar, desenfoque gaussiano, y en principio yo tengo ese valor sobre 280. Si le ponen menos, pues el efecto es menor, y si le ponen más, pues ocupará prácticamente toda la imagen. Entonces sobre 280 a mí me parece un buen, que queda bastante bien. Ahí le daría OK. Bien, y ahora como última cosa vamos a hacer, le vamos a agregar como si fueran unos efectos, unos brillos, unas estrellas, con unos pinceles que yo les he dejado en la descripción del vídeo. Entonces me meto por los pinceles, me voy a ir aquí y le voy a decir cargar pinceles, y ahora lo que yo los tengo por aquí, entonces los voy a buscar. Vamos a ver, como les he dicho, yo se lo dejo en la descripción del vídeo y aquí tengo los pinceles. Bien, entonces ahí ya me han aparecido y voy a coger uno que me parece, si no estoy equivocado, es el número 400 o 389, una cosa así. Sobre esta gama de 400 me puede salir, creo que están casi todos, sí. Por ejemplo, puedo coger este, coger un pincel blanco y lo único ahora es, como ven, le voy dando unos efectos como si fueran constelaciones. Puedo hacerlas un poco más pequeñas. Le bajo un poco el tamaño para que no ocupen tanto y así voy haciendo pues por todo lo que quiera. Puedo ir cambiando también los pinceles porque tengo algunos por aquí que también, pues esto parece como si fuera un cometa, y así ir haciendo. Bien, pues así habríamos llegado al final del tutorial. Como ven, es muy sencillito pero queda un efecto muy logrado. Si les ha gustado, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas de BM Informática y La Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.